capítulo estreno de Doble Tentación, donde las historias de amor se cruzarán intensamente con los conflictos y con las vidas de nuestras parejas y solteros al interior de las dos casas que los cobijan día a día. Ayer fuimos testigos de dos momentos fundamentales en esta experiencia. Por un lado, la relación de Ángela y Cristóbal atravesó uno de sus momentos más difíciles. De hecho, parece que la decisión fue terminarla. Ángela, déjame, por favor, con la única persona que no quiero hablar es contigo. Sí, pero... Aléjate. No, terminamos. Sé feliz. Yo me voy de esta wea. Brilla, weón. Sé feliz, weón. Ya me aburrí de cantar, weón. No quiero nada contigo, weón. Ya me di cuenta cómo era, weón. No me quiere, weón. Para complicar más las cosas, ellos dos y sus compañeros de cuarteto perdieron el duelo de eliminación y a Cristóbal le tocó tomar la determinación más difícil. Dijo Ángela porque ella, independiente que ahora no estemos juntos, la veo con mucho entusiasmo de quedarse y me da mucha pena por Gema porque recién la estaba empezando a conocer y acaba de llegar y ya le estoy cortando las alas. Veamos entonces cómo sigue esta y todas las apasionantes historias en otro capítulo imperdible de Doble Tentación que ya comienza. Yo quise imaginar que sabría esperar engañándome sin más. Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad, porque sin tu amor me derrumbo, soy solo carne y huesos yo sin ti. Entré con un objetivo y ya lo perdí, entonces como que no le pidió el sentido a seguir acá. Bueno, nunca es tarde, querido. Si en verdad Ángela no va a cambiar nunca, ya sufrió suficiente. Pues entonces... Como tratando de rescatar la relación, si como lo dije, la relación no es de uno, es de dos. Claro. Entonces sí. Si ya no es recíproco, ya me aburrí. Está claro, aparte me parece perfecto la postura esa, Guillo. Yo tampoco la voy a dejar sola. Bueno, eso te honra, Guillo. La verdad que te honra. ¿Tú crees que aguantarás verla bien? O sea, verla bien sí, pero... ¿Pero bien la ven con otro? No sé. Claro, ese es el problema. Quédate. Gracias, Pascual. Yo ayer he entendido que desde hoy sin ti comienzo otra vez. Y tú, aire ausente, casi como si yo fuese transparente. Era el principito, reventándose en el gimnasio. Así descarga las tensiones que tiene. Está bien, no, perfecto. No, porque le dijo la Ángela que estuvo antes de empezarla. ¿Te das cuenta por qué no quiero estar contigo? No quiero estar contigo. Me da pena por la Gema, güey. Te veo mañana en la mañanita, ¿y amigo? Te veo mañana. Chao. Descansa. Buenas noches. ¡Disfrute, papito! Parece tranquilito, bebé. Llega la actividad, si llega a la otra casa y se transforma. Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Culpable de hablar con tu pololo. No, sí. Mira cómo está todo el día. Tiene que llegar a él y hablar así, mira, gordito. Damos un tiempo, voy a disfrutar, voy a pasarla bien. Tengo un hot exquisito. ¿Para qué está todo el día mal? Es una mina linda, bonita. Es bastante culta.
compite bien. El destino decidirá qué el sucederá. De esta casa. Y Alex, por favor, te lo pido, no me des un beso de repente así, porque si no, el otro, claro, a mí también me jodería. Y si siempre me critican. ¿Entiendes? Yo soy tu hijo, te noto la razón que el día. Ya, pero a mí. ¿Tú estás? Manejada con un pito, ¿no? ¿Lo hagas así? Así. Así te manejas. Títere. Así te lo enseñas. Es como un objeto suyo. Pues así va, que yo no te estoy comiendo la boca, ni te estoy, no estoy dando un beso aquí porque has hecho un baile conmigo. O sea, me parece lo más normal del planeta. Tú lo eres normal porque tú has sido hecho mío. Pero tampoco sí, es muy normal. Sí, tú sabes las cosas, pero... ¿Vas a hablar a mí con lo que me he tenido que comer yo en la mala prueba? ¿El tema? ¿Pero qué me estás contando? Que yo no tengo una mierda. Pero ¿qué me estás contando? Todo el día con él, el triple que... Porque me lleva mejor con él que contigo. Esa es la verdad. Ay, bueno, Alex. Y de verdad, duerme más allá, por favor. Que siempre te tengo aquí pegado. ¿Ves? Ahora te pones de malas por la cara. Es que no me vengas a hablar de mala prueba, chico. Yo no estoy contigo. Y duérmete más para allá, duérmete más para allá. ¿Te puedes dormir más para allá? Manipulada como una niña de 3 años. Con el caramelito, venga y pica. ¿Qué cojones es lo que tú pretendías? ¿Tú te crees que tú a mí te me lanzas y te voy a seguir? Yo me lanzo. ¿Tú te crees que te vuelvo a decir? Entonces no digas que te estás comportando lo mejor posible. En cuanto a... No digas que te estás comportando lo mejor posible, porque créeme que si te lanzas, o si me tocas, o si te voy a meter un guantazo... Entonces no me vengas con tonterías. Me vas a meter un guantazo. Uy, Alex, no me calientes, con las risitas, porque te he echado aquí a golpes. Vamos a dejar de hablar. ¿Qué? ¿Qué? Que vamos a dejar de hablar, te he dicho. Que no lo voy a hacer. Y yo no quiero. Igual estar contigo, punto. Así que no me vas a decir a mí que me largue, que no lo voy a hacer. Tú no vienes a tomar decisiones por mí. ¿Esto mañana? Kawin.com. No, Kawin.com, Radio Show. Es que hace mucho frío. Mañana se chiva esto, Y para allá tengo que cuidarlo. No, tú mañana te salgas de esto, jefe. Mañana no pienso mandar la Radio Show. Vamos a girar. Ya, vamos a cambiar de decisión. Vamos a cambiar. Yo tengo que cuidar. Eso es. Kawin.com. No vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ángela antes de la competencia lo había pateado. Yo tampoco, por eso le pregunté ahora. Le dijo, no quiero estar con vos. No, eso dale 12 semanas y termina con Bruno, en una. Al principio te va a quedar con ataque, si es así, rey, porque él ha hecho todo por la... Se muere. ¿Será verdad lo de Mario, que le dio un beso? No sé, bueno. Bueno,
Escúchame, vos le conoces más que nadie, por eso te diste cuenta. Sí, se puso nerviosa. Se puso nerviosa. Yo dije, necesariamente dije, qué raro. Ay, es que se supone que fue un poquito más, ¿no? Sí. Ya te me dijeron. ¡Vamos, Marito! ¡Todo el caminito que usted dibujó! Bueno, si yo no soy de patarete así, pero sin embargo lo noté nerviosa, como diciéndome en otras palabras, ¿sabes qué? Arreglémonos fuera de la casa cuando lo veamos por YouTube. Buenos días. No. ¿Qué onda? Es que, ¿sabes qué, Lisa, es la verdad? Ya, dime. Lo que pasa... Ah, qué bueno que esté Mario aquí también. Good morning, dime. Chicos. Lo que pasa, negra, cuando te pregunté ayer de que qué había pasado, si es que realmente fue solamente besito en el brazo, te tiritó un poco la pera. Entonces fue para mí como... Ah, no. ¿Me entiende? Porque usted me cuenta el tiro... Ya, pues te conté. Pero ¿por qué ahí? Ay, si le pusieron color. Entonces, ¿cuál es la necesidad de no contarme el tiro? ¿A qué quiere llegar? Ya mucho... Estáis poniéndole mucho color. No estoy poniéndole color. ¿Le quiere dar un besito a la Romina? Eso. Usted ya lo conozco demasiado bien. Quiere tener chipper libre. Sí, ya va a venir ya. Se está asegurando antes de... Así que ya. No, te equivocaste. Está bien. ¡Buenos días! No sé si a Lisa no le gustará. No, no te gusté ahí, ¿no? Quien pueda, siga. Tenga un buen día. Sonría. Contigo no se puede sonreír. Pues sonría, pues. Sonría. 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 Sí, voy a sonreír. Sonría, hay que sonreírle. Desde hoy voy a sonreír demasiado. Una mínima cosa. Hablaré todo. ¿Hablas? Comenzó el juego. Que nada. Comenzó el juego. Empezó. A me fai. Cámara anda molesta. Anda molesta, le dije así con un poquito de agua y se molestó. Entonces, mejor. ¿Sabes qué? Estoy durmiendo y me tira agua así. Ay, me desperté asustada. Y ayer me dijo, ay, quiero hablar, tenemos que hablar. Quiero que te cambies de pareja. Le dije, no me voy a cambiar. Entonces, yo voy a seguir normal, voy a tratar de recuperar mi relación y todo. No porque Angie me lo diga, ¿entiendes? Sino que son gozorongo, voy a hacer las cosas. Sí. Tranquilo. No hay más otra cosa, no hay otra cosa. A mí no siento celos. Aparte, Michael me cae muy bien, Michael, ¿entendés? Uh-huh. Igual ahí Michael está como cerruchando un poco el pido. Puede ser tu amiga, pero yo te digo que es por joder nomás. En serio. Me sigue molestando y voy a seguir contando cositas por cositas de lo que tengo guardado. Mías bajo la manga. Pórtate mal, yo me porto mal. Es demasiado manipuladora. Tú tendrás que estar ahí, no sé, para tomarle la mano, ¿cachai? Pero no para resolver de sus pasados, si tú no tenés culpa. Todos hemos sufrido. Pero hay distintas formas de resolverlo y superarlo y seguir adelante. ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Sabes? ¡Ahí eras tú! Dice, ya no entiendo qué fue con el paso. Le tocaba la espalda y salí y miraba. Y estaba súper lejos, por eso digo. Pensaba que era este idiota. Joder. Dije, me estoy volviendo loca.
baño y en la noche me dijo, Felipe, sabía vos, estás celoso de Michael. Sí, pues, sí, pero está ahí hueleando. Pero si lo hueleamos ahí, si lo hueleamos, si se puso oye, celoso. Te pusiste celoso el Michael. No puede ser tan carajo. No puede ser tan carajo ponerse celoso, loco. No puede, ¿qué mierda tiene en la cabeza? Vives ahí sin pan ni meazo, te hizo el tiro. Sí. Llego a la lista, no pasa naipe. Buena onda, ah, bien. Pero no te gusta. Sí, bueno, pero aparte por la cara, mira, no me puede mandar nadie. Y cuando veo una mamá al lado, me choca mucho. Este bueno ahí le bajo cuando la Lisandra como que andaba con actitudes de vieja. Ni ah, por eso le decía, abuelita anda a acostar. Te reten como niño. No. Aparte siempre yo estaba acostumbrado a estar con minas menores, mucho menores que yo. Yo no quiero tener una mina de 30 al lado. ¿No? No. ¿No te gusta directora? No, nunca me gustó mayor que yo. No me puede gustar. A mí ahora me gusta. Pero la Lisandra, lo que me gusta de la Lisandra es su forma de pensar. Ya, hagamos el Super Saiyajin, que ando medio floja. Marito, ¿no querís ser mi jote? Si tengo la oportunidad ahora, sí. Pero... tienes que obtenerte las consecuencias, sí, como bueno. Ah. No, pero hablas del sí, ¿y cómo joteas tú, Mario? No, así igual, pero más... con la persona más, un poquito más galano, más cariñoso. La nochecita, su griñito, el pelito. Su masajito peor. Su masajito tailandés. Su abrazadita en la noche. Nada generado, güey. Bueno. Claro. Después ya pasa para otro lado y ya... no me culpa tampoco. Ah. Como nube que acaricia el viento. No le hablo. Se acabó la buena. Un poco respeto. Si llega Max a mi ducha, yo me salgo. Que no le des más bola, porque si vos haces eso con Max. No, es que no lo voy a hacer. O sea, si lo llegas a hacer, sabes que el quilombo que se arma te dice el todo. ¿Con qué necesidad de que se tapa en tu cara? Se acabó, mira. No voy a poner a llorar, pero se acabó. No, olvídate. No, vale. Dile que la cagó. Dile, sí. Porque él no se da cuenta si no se lo dice. Y si se lo digo, yo no me pesco. ¿Cómo voy a decir? Te amo más. ¿Ustedes no hablaron hoy? No, hoy no voy a hablar con ella. Yo por mi lado no la voy a buscar más. Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí, decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir. Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor, no echarte de menos al llegar la noche. Ya, si es Cristóbal. Resignarme a tu adiós. Pues cuando creo que me he olvidado, descubro que aún te amo. Le mando un mensaje. Eugenia y Joaquín traen una sugestiva y mojada fiesta que entre juegos y entretención traerá no pocos conflictos. Hay sol, qué calor. Arena, mujeres y playa, el verano. Quiero cachar en serio qué onda. ¿Por qué, vos? Porque me estáis a la ducha, sé que ella se metió. Yo me estaba duchando. Sí, sí, mi amor. Pero, ¿no crees que me sale de la ducha y se mete ella? Pero mi mamá me dijo, bueno, pero podría no haber hablado. Pero te queda claro que yo lo hace por molestarme, porque lo hace cuando estoy al frente. Tú podrías evitar eso. A mí, bueno, cuando Max se me mete, Max está claro también. Se tengo que meter a la ducha. Y le dije, Max, espera que yo salga, prisa. Habían dos niñas más. No hay problema, ¿ya?
te olvides de mí, por favor. ¿No? Todo lo que te pido. Tenía una persona acá que te ama y lo estoy pasando mal. ¿Cómo se han portado? ¡Fuerte este aplauso para esta pool party! Hoy queremos que lo pasen bien, que lo disfruten y por eso hoy tenemos premio, muchachos. Arrancamos el día de hoy con poleras mojadas. Serán las mujeres las primeras en participar. El hombre que se estaba rascando la guatita en la casa o el que quería ir al baño, no se vaya porque lo que viene a continuación es increíble. Yo voy a pedir ayuda entonces a Max y a Nacho. Venga, 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 venga. Por eso le vamos a pedir con concentración que agarren las poleras que están ahí y que se las pongan a las mujeres. Ah, perfecto. Mario, usted será el hombre mojón. ¿Qué quiere decir que usted va a mojar a las mujeres? No que usted es un sorete, ¿no? Claramente. No. ¿Cómo así? Joaquín, estamos listos. Llegó el momento de una mujer elegante. Fernanda. Poleras mojadas en doble tentación. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale. Estoy viendo una Fernanda que yo no conozco. Es el turno de una morena. Dominique ella, una chilena de tomo y lomo. Alguien se va a poner celoso porque ella domina a su marido. ¿Quién es? Marce. Propuesta sencilla, vamos a mezclarnos como pan con mantequilla. Oh,
No me güey, Pipe, la verdad, no estoy poco. Más, no me güey, no, no me güey. No, no te pegas, Rey. Vos cállate. Pero ustedes estamos todos jodiendo. No, yo soy Nicoleo. No, no me güey. Estamos todos jodiendo. Vos preocupate lo tuyo nomás, yo lo mío. Estamos jodiendo, Leo. Todos estamos gritando lo mismo. Mala, pero preocúpate lo tuyo, no lo mío. Me digo al tiro. No, no, mala cueva, mala cueva. No, Ángela, contigo yo no hablo, así que no, por favor. No, pero habla para el otro lado, no para acá, ¿ya? Es una mujer rockera, una mujer que tiene carisma, seducción. No digo más, mírenla, ella es Angie. ¡Qué baja! Venimos aquí, no somos Tony. Venimos a hacer actividades. ¿Te imaginas yo alguna actividad así? Ya, para que te quede claro, no. Pero sabes perfectamente lo que estoy hablando. Perfectamente. Si yo no, si yo no hace. El Tony come estos filos. Yo no, él no se sobresale. No, con eso yo no hablo cuando salga. Pero cuando si salga. Él se sobresale. Mala cuea. ¿Qué pasa? Pues si tú sabías eso. Mala cuea. Tiene que aprender y ahora aprender. Va a aprender de una sola forma nomás. Pero es que hoy... Mala cuea, tiene que aprender. No, hermano, si estoy esperando, yo no soy de empujones, yo no soy de hablar. Yo soy de una. Mala cuea, aquí se respeta, compadre, si no yo... Yo estoy esperando que termine la actividad nomás. Yo no soy de empujones, digo al tiro. Yo le hago el tiro, corta, pum, se acabó. Estoy esperando que venga para acá nomás, nada más. Si yo no voy a empujar, yo no voy a hacer escándalo. Pum, y se acabó. Y listo. Si no hay empujones aquí, yo estoy esperando que termine y venga para acá nomás. Yo hablo con él. No, pero le estoy mal la cabeza. En serio, si ya, ya era la wea ya. No, no fue nada de piola. No, yo estoy esperando. No, mano abierta no, mano abierta. Si para qué un combo, si es mano abierta no. Para enseñarle. Dulce, tiene carácter y además tiene el medio cuerpo. Ella es Ángela. Chica latina bonita, es todo tuyo, mi amor. Medicina que quita el dolor del corazón. Yo te siento, no, tú me sientes. Juntos nos vamos los dos. Lo que tú me das se queda conmigo y yo te lo doy para atrás. Soy agradecido si te digo la verdad. Yo te siento, no, tú me sientes. Quiero volver a verte, entre mis brazos tenerte y darte más y hacerlo. Nunca más me volveré a tocar. Vamos a ver si hoy hay un día. Vamos a ver si hoy hay un día.
De la boca para afuera, de la boca para afuera. Felipe, simplemente, ya fuiste. Ahí está tu tentación. Haz lo que quieras con ella, que ya no quiere nada contigo. Vamos a ver si te hace caso ahora. Ahí está, ganaste, ganaste. Ganaste, ganaste. Cualquiera ganó con este huevón. Ahí está, quédate con cualquiera. Con cualquiera te quedas. No, no vuelva a llorar. No vuelva a llorar por nunca más. Por ninguna mujer no vuelva a llorar. ¿Te gustaba la tele, Angie? Te gustaban siempre. ¿Cómo te gusta esta mierda, güey? Ay, que sí le pegaba. Te juro que ya no quiero estar con él nunca más. Aparte bailas increíble. No, de verdad, ya no quiero estar con él. Ahora sí, te lo juro por Dios. Se cagó ya. Nunca más voy a estar con él. Nunca más. Es una mujer fitness. Es una mujer de armas tomar. Una guerrera que está volviendo loco a Felipe. Sí, así es. Ella es Ámbar. Minuto para ti, Ámbar, por favor. Me gusta cuando se excite, me pegas. Tu seducción a la hora de bailar. A ver, fíjate si grita o algo. Imbécil de mierda. Me ponía a delirar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde. Es guapa, tiene un tonito tan seductor. Es una mujer latina, es Lisandra. Me come fi bust seek, me come fi confess. Some girl them body good but them work not impressed. Them girl no know fi utilize what a hover bless. Them feel every test under house arrest. Come me a big girl them we know them a the best. Champion bubble I win every contest. Lock them up, pop them up, back them up on me address. Nothing more, nothing less. Boom. That's why she a request because we push it take a harder. Girl style more like some outdated dada. True she say we slim, trim down and look mad. Hey, hey, show. Hey, hey, show. Cosa de loco, paparulo, agarrate cambalache. ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡Julia! ¡Julia! Ahora entiendo al Seba, ahora entiendo al Seba. Julie. Es rubia y tiene unas caderas que enamoran. Ella es Romina. Hey, ven acá, no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila. Dale, baby, dale que tú no haces nada. Corazón de Max. ¿Ella quién es? ¡Es Silvina! ¡Pará! ¡Pero es la polera! ¡Es la polera! ¡La polera! Porque si no, no es completa la actividad. ¡Uy! ¡Bum! Ya, obvio, yo no la voy a pescar. Hoy día no la voy a pescar más, dale. Obvio. ¿Ya? Yo ¿Ya? No soy así. Oye, hoy día no la pesco más. Bueno. Hoy día ¿ya? y mañana. No, no la voy a pescar más. Ya. Me encanta sentirme menos que esa. No eres menos que ella. Me encanta que esa se me perdica. Ah, mi amor, ya sabes. Es que es como una estrella y una abuela. No me atrevo, no me gusta. Sí, ya. Y ahora sí es el turno de Oriana. El público de Oriana, los fans lo piden.
Las haters piden verte en esta situación, Oriana, demuestre. No, pero si ya me conocéis. No soy así. No soy así. Me parece ordinario más no poder una mujer con las mojadas. Yo, a mí no me hace falta. Esta es la fantasía de Luis. No es ninguna fantasía de Luis. Luis te va a acompañar en esta actividad. Luis te va a mojar. Sí, yo te mojo, dale. Con ustedes, la performance de Oriana Marzoli. La piden desde todas partes del mundo porque tiene un cuerpo privilegiado y un carácter bravísimo. Ella es Oriana Marzoli. ¡Un aplauso para Luis! ¡Luis! Llegó el momento de definir y quienes definen son los hombres de doble tentación. Vamos a ir nombrando a cada una de las mujeres y ustedes aplauden según lo que les haya gustado. ¡Silvina! ¡Oriana! ¡Angie! ¡Amber! ¡Fran! ¡Para Marce! ¡Elina! ¡Dominique! ¡Julia! ¡Lomi! ¡Ángela! ¡Ganadora! ¡Ángela! ¡De la polera mojada! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Chicos, por favor, atención! ¡Ganaste la clasificatoria, el gran juego final de esta tarde! ¿Qué participa? ¡Junto a tu dupla! Hoy hay premio, porque de la mano de Cuponatic.com, el retail de descuentos online de Chile que tiene las mejores ofertas, tiene para la dupla ganadora dos pasajes, ida y vuelta a ¡Río de Janeiro! Los primeros clasificados de la tarde de esta pool party son Ángela y Bruno. Mario. Mario. Ven, ven. ¡La banda! ¿Ah? No, sí, yo soy un caballero. Yo soy un caballero. Venga, venga, venga. Venga, mijito. Mire, lo voy a ponerle claro al tiro, Marito. Yo a usted le tengo mucho cariño, mucho respeto. Pero a mí me faltó el respeto hoy día. Y yo le voy a decirle por qué. Y no se preocupe que yo no soy de estos hueones de que andan empujando. Yo soy de asegurar al tiro y defender mi honor, porque es mi señora, ¿cachai? Entonces, si vos empezáis a mojar a la negra, la raja, pues, que una actividad. Bueno, hasta la negra te dio un beso, porque, weón, bueno, es actividad. Yo no soy un weón. Sí, no, sí, entiendo. Pero soy muy cerrado mente cuando me la toco, tío, ¿cachai? Yo único que quería venir para acá y aforrarte y dejarte sin cabeza. Conmigo te la piteaste acá porque a la otra ni las tocoteaste, le echáis agua, como era la actividad, ¿cachai? Por eso me siento pasado a llevar. Si queréis pedir disculpas, cachai, lo que te da la opción. Pide disculpas, si no, weón, tuya y después veo lo que yo hago. Rato, ¿sabes por qué, Rey? Porque yo a vos, no sé, weón, te he agarrado harto cariño. Pero duerme con un ojo abierto porque sí. Te voy a pelar. No, voy a pelar la cabeza. No, pero yo te pido disculpas, weón, es que como era la actividad y era mi tentación. Y te quizás te se fue de las manos. Sí, por eso yo te pido disculpas, weón, leí. Ya, abre, papito. ¿También? Completamente. No, sí. Le estaba hablando Mario que no soy un pendejo ya, pero le estaba contando mi rabia porque yo soy como soy y exploto. Y agradezco que me pudiste escuchar y entender, pues yo sé que entendí que mi señora Rey, ayer ganamos, somos terrible buen equipo, así que espero que no se malentienda esta weón y que se sienta que es una conversación de adultos. Por supuesto, amigo. Ya, Marito, weón. Gracias, no se preocupe, weón. Está muy bien. Que ya, Oca, ya, abrazo, ya. No, sí, te voy a sacar la lo más. Pero eso de hecho yo y ella, sí. No, y la pasaste re malito, sí, ah, digo yo. ¿Qué?
Ya no quiere. Bueno, pero mira, veo a Luis, veo a las otras parejas. Respetan a sus mujeres, man. Este hombre nunca me respetó, entonces yo ya estoy cansada. No, pues no me guardan ni un respeto ya. Yo tampoco no le voy a guardar ningún respeto. Seguimos entonces con el segundo juego de la tarde para que clasifiquen las duplas. ¡Atención! ¿De qué se trata? Es una carrera de flotadores. Y tienen que hacerlo de la siguiente manera. Hasta llegar al final. El primero que llega, clasifica. A veces ¡vamos! No es la velocidad, sino la inteligencia. ¡Oh, qué sabio! Arrancamos con el primer duelo de rivales. Joche y Michael. ¡Me equivoqué! ¡Joche, ya se va! ¡Joche, eliminado! Esta competencia... ¿Por qué te la jugás? Yo creo que va a ganar Alex. ¿Cómo por... que te gane la final? Como el boxeo. Quiero competir. ¡Lo bueno! Tengo que dejar perder. ¡Ya! ¡Ganador! ¡Alex! ¡Ay, qué niña más! Le acabo de decir que lo gane. Por lo tanto, la dupla. ¡Qué pesado! Señoriana, pasa la segunda ronda de carrera. Qué mala hostia, te lo juro. Alex, o sea, ¿tú qué? No voy a competir luego. O sea, ¿para qué quieres hacerlo? Voy a dejar ganar. ¡Cojones! Bueno, pero es que no quiero competir. ¿No compitas? ¡Hostia, eres un pesado! ¿Qué culpa tengo yo de ganar? ¿Qué culpa tengo yo de ganar? ¡Que te he dicho que no quiero competir más! Mario. Dios, qué mala hostia de tío, te lo juro, qué asco, de verdad. ¡Ya! Uy, me la perdí. ¿Pascual gana? ¡Lesionado! ¡Pata sirve para algo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Mario se salteó? ¿Mario se salteó? ¡Vamos, Leo! ¡Ganador Leo! ¿Preparados? ¡Ya! Se salteó, ¿no? Se salteó, ¿no? ¡Ganador Sebastián! ¡Dios! Es que me saco de quicio, te lo juro. Pero tampoco te voy a poner así por un... ¡No lo soporto! ¡Me parece re... ¡Mal! Gana el juego y te termino. ¡Es que no lo quiero más! ¡Y me agobia! ¡Me agobia que esté mi... ¡No, no lo quiero! ¡No cosa, tío! ¡Me sigue con la mirada todo! ¡Joder! De ustedes seis, solamente tres van a clasificar al gran juego con premios de esta tarde. Ay. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Pascual! ¡Preparados ya! ¡Triunfo para Michael! ¡Ya! ¿Qué cosa? ¿Estás contento? ¡De nuevo! ¡Clasifica! ¡Leo Méndez! ¡Bravo! El otro día en la cava, que estaba con Angie y con otra tía, dije a las chicas, ah, pues, ¿y tú joteas a Melina o no sé qué? Y dijo Oriana, no, Alex es mi jote. Y ahora dice esto delante del público. ¿Visto cómo se pone? Como, que me das asco, que no sé qué. Me da asco. Total. El último juego de la tarde, donde se define quiénes se llevan los premios de estas jornadas, consiste en la búsqueda del tesoro. Los hombres son los que se van a empoderar frente a sus damas y son los que se deben tirar al agua y escoger el cofre correcto. Pero las duplas conversan antes su estrategia, cuál es el cofre que quieren elegir. Y no solo eso, esos cuatro cofres, tres van a tener premios. Entonces, muchachos, van a ir hacia el tobogán los hombres y a la cuenta de tres se van a sumergir a buscar su cofre. Sí, dos por arriba. Vamos. Thank you.
emoción, te lo juro. Abramos el celeste, acérquese. Venga, por aquí. Venga, pareja celeste, vamos. Voy a meter mi mano en la chaqueta y a sacar las grandes llaves de la pasión. Hay tres prendas. Michael, por favor, es tu momento de abrir y leer qué dice la tarjeta. Ok. ¿Tienes una bolilla? Dos. Muestra en la cámara, ahí, acá enfrente. ¡Tiene premio! ¡Ganaron una canasta de chocolate! ¡Una canasta! ¡No quiero! Esta es la caja que ellos nunca quisieron soltar. ¡Vamos! ¿Qué pelota es? Cuatro. Cuponatic.com le regala a Bruno y a Ángela un perfume de primera línea. Atención, muchachos, porque en el cofre rojo o en el cofre azul está el gran viaje Río de Janeiro. Neila, lo siento, te voy a mandar fotos. De ahí me toca a mí. A la una, a la dos y a las tres. No, vale. Los grandes ganadores de esta jornada en Pool Party. El premio gentileza de cuponatic.com, el retail de descuentos online de Chile, donde consigues todo lo que tú quieres a mejor precio. Les regala a Angie y a Pascual un pasaje ida y vuelta a Río de Janeiro. Chicos, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estar. Besame y olvidame. ¡Chao! Chao, chicos. En Doble Tentación tenemos para ti un premio al que no te podrás resistir. Envía el nombre de tu participante favorito al 6667 y estarás participando por $1,000,000 y un increíble tour por la locación del reality a fin de mes. Recuerda, envía el nombre de tu favorito al 6667 y ya estarás participando. ¿Y tú te podrás resistir? Con respeto. Es lo que siempre he querido, mono. Es lo que siempre he querido. Si vamos a estar juntos y lo mejor va a jugar por estar juntos, hagamos una juega bien. Respeto, nada más te pido. No me quiero arrepentir algún día. No, amor, no te vas a arrepentir. ¿Sí? Te lo digo en serio. Incluso cuando estábamos mal, incluso ayer, que nunca le di la pasada más. ¿Sí? La única vez que lo hice fue la vez que me vengué. Nunca más. ¿Sí? Nunca más, ¿sí? Nunca más. Porque nada pago, porque nada tengo. Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Te lo juro por Dios que yo no te estoy haciendo nada. Yo estoy súper tranquila, sí. Me estoy alejando de ti. Sí, yo no me acuerdo. Trata de no hacer esas cosas porque atenta contra mi salud aquí dentro del reality. Crooked roads in. My mama locked me out again. No, espérate que lo suelte. Me tengo que ir. Deja de coquetearme. Yo siento que yo cada día estoy menos con Luis. ¿Y Joche? Se enojó ahora porque le dije que me esperara para darle un chocolate cuando llegáramos acá y lo dividíamos con Michael para darle el chocolate. Siempre le doy todo a Joche, siempre. Siento que cada día estoy menos con Luis. Fui allá afuera, le digo, vamos allá a compartir. Y se va y como que me evade, o sea, ¿me entiendes? Como que me esquiva. A mí Luis me va de muchísimo, mucho. Siempre está dormida, siempre se quiere ir ya a dormir a la otra casa. Es como, ¿te cuesta tanto estar aquí un rato? Bueno, Joche, cuando dice que tiene sueño, viene, que dice, tengo sueño. Ya, y vamos a cruzar y después me regreso por algo y lo veo que está saltando por toda la casa así. Y dice, pero le digo, pero si tenías, no, que tenías tanto sueño. Juro, me pasa lo mismo y ya no sé ni qué pensar. También es justo que te lo diga, ¿no? Y yo le pasa exactamente lo mismo, aunque ella sea para allá.
O sea, para que veas que no, no soy la única. ¿Te pasó la rabieta? O sea, como ¿te enojas? Entonces, como que ¿para qué te voy a decir que me vinieras? Y te lo pasas por el forro. No me hagas perder. Pero no te voy a enojar porque te dije que me esperaras un poco con el chocolate. Si estás en la cama conmigo, te levantas a hacer cualquier pollada. Siempre tienes que hacer cualquier estupidez. Y ayer que te dije, te espero aquí, te fuiste, te tardaste 10 horas. Pero es que tú eres como que evades. Evades todo el rato. No digas que no, estoy, que no comparto con vos, Fer, porque me voy ahí a entrenar un rato y vuelvo. Ay, o sea, no me, me voy con los chicos, digamos, por decirte. Ah, bueno, pero así vamos a quedar con conflicto, Fer. No, yo estoy con conflicto. Sí, no, porque el otro día me dijiste yo me voy guardando las cosas y después te las tiro. Vas sin ganas de coger la mano. Sí, ¿qué forma de coger la mano esa? Chuchu, ¿qué te pasa? Pero ve, no siento que está todo bien. Pero se me estuvo quedando. ¿Está todo bien? ¿Tú quieres ver qué es lo que se siente? Porque te juro que te voy a tratar así. ¿Qué? O sea, está... No, está... Mira esta, boludo. Dejate joder. Y encima dice que lo habló con Fer y la Fer le dijo que le pasa lo mismo. Uy, cómo se pone, boludo. Ya ven cualquier cosa, boludo. Claro está que para las parejas, Doble Tentación es una experiencia única pero extrema. Por eso quisimos darles a ellos y a ustedes la posibilidad de conocer todo lo que nunca se pudo preguntar sobre sus vínculos, sus historias y sus conflictos. Pero esta vez, los entrevistadores serán ellos mismos. ¿Cómo están? Hola, qué gusto verlo. Hola, no te había visto. Hoy tenemos una nueva jornada de entrevistas, pero en esta oportunidad las preguntas no las voy a hacer yo, sino que ustedes mismos. Hoy trataremos de tener una conversación importante, honesta y sin tapujos, con sus parejas. Vamos a permitir que las parejas se pregunten, se respondan aquellas dudas que a esta altura pueden tener. Vamos a hacer como que este es un programa de televisión y ustedes se convertirán, las parejas, en conductores de este show. Y el primer invitado a su gran late va a ser precisamente su pareja. Vamos con la primera pareja, Joche y Fernanda. Aburrida en luchar contra la corriente. Años y años y años. Las relaciones de a dos, no de a uno. Bueno, tengo una crítica haciendo que me criticas todos los días. Me interesa el día. Estás dejando pésimo. ¿Te das cuenta? Ah, claro. Y tú no me podrás dejar pésimo. Si de verdad quieres tener mis novedades. Yo no estoy disfrutando de por ti. Por eso mismo. Mira, ahí está la respuesta. No tengo nada más que decir. Tarjetas con las preguntas que tú, Joche, le vas a hacer a Fernanda. Acá está la segunda parte de esta conversación, las preguntas que Fer te va a hacer a ti. Para tu bienestar o comodidad en tu rol de entrevistador, vas a tener, al igual que cualquier conductor de televisión, una muela. Yo voy a estar ahí, ayudándote con las preguntas, con las contrapreguntas. Pero también al final de esta conversación, tú vas a poder hacer las preguntas que sientas que hayan faltado y las que a ti te parece que falta por responder de parte de Fer. ¿Te parece? Bueno. Los dejo, me voy a instalar en mi sector de editora. Me gustaría hacerte una propuesta al final de la entrevista. ¿Te parece? No. Para arreglar esto. A lo mejor si tú deseas podemos ser amigos, pero a mí no me nace porque te amo, ¿entiendes? Es que no se te nota. Yeah. Yo no voy a participar. Entonces yo me voy. No sé qué más quieres de la relación. Yo me voy por vencida. ¿A qué me sirve? Pues, tengo dos maletas acá atrás. A mí yo no quiero hacerlo porque no me nace, Ángela. En estos momentos no. Y no me amas tampoco. No hablamos las cosas, sí te amo. Estoy dolido contigo. Estoy dolidísimo. Yo no voy a aguantar esto. Que no, Ángela, yo te he aguantado un montón de weas en la relación. Ángela, deja de ser tan víctima manipuladora. Eres una manipuladora. No me vas a ver más. Esta es la última vez que me ves. Eres una y no te estoy bromeando. Eres una manipuladora.
Querido, haz una presentación de tu programa en cámara y parte con tu primera pregunta. ¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a este Late de Coche de Noche. Ah, muy bien. Hoy tenemos de invitada a nuestra gran y hermosa polola, Fernanda Figueroa. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Coche. Muy bien. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Me encuentro muy bien. ¿Andas acompañada? ¿Andas acompañada? Sí, de una laucha. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama esa laucha? Mica. ¿Está dispuesta a contestar todo tipo de preguntas? Estoy dispuesta a contestar ¿con todo la verdad? Tipo. Con la verdad, siempre. ¿Jura la verdad y decir nada más que la verdad? Vamos a empezar con la primera pregunta, señora ya, Marcela Duque. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta que estabas enamorada de mí? Yo tenía 23, usted tenía 24. Y estamos sentados en el auto y yo te dije, te amo. ¿Se te salió? Sí, se me salió. ¿Cuánto amor te queda? ¿Cuánto amor te queda? Mucho. Muy bien. ¿Por qué te fijaste en un hombre mucho más grande que tú? Siempre he buscado gente mayor a mí porque me considero una persona más madura de lo que tengo, o sea, de mi edad. ¿Y yo he cumplido tus expectativas de hombre maduro? ¿Sentís que yo cumplí ese objetivo, lo que buscaba en un hombre maduro? Así como maduro. Sí, obvio que sí, si no, no seguiría contigo. Llevamos 3 años ya y obvio que sí. ¿Crees que yo quiero ser la madre de tus hijos? ¿Tú crees que yo quiero ser la madre de tus hijos? Creo que genero algo en vos que los demás no te lo generaron, me parece. ¿Estás segura de que sigues enamorada de mí? Sí, por lo menos creo en el Ignacio antes de entrar al reality y sabía lo que teníamos juntos, lo que teníamos prometido. Sé que hemos cometido errores, pero sé que te amo. Me equivoqué yo, te equivocaste tú, te la devolví yo, me la devolviste tú y empezamos un juego en donde ahora estamos metidos y claramente no podemos salir. ¿Qué crees tú que es lo más diferente que tengo? Que me hace mucho, Ignacio. Te leo en tu cara cuando me dices algo con el corazón y cuando no. ¿Te da pena acordarte eso? ¿O? Obvio. De hecho, menos mi pololo. ¿Qué te enamoró de mí? Eres demasiado buena persona. Como que, no sé, me encanta eso. La verdad es que tu sencillez, tu carácter tan tranquilo todos los días, eso no es lo que más me enamora de vos. No queremos la ironía en este programa. ¿Cómo fue para ti enfrentar tantos rumores sobre posibles infidelidades mías? Terrible, tormentoso. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. ¿Sigues dudando de eso? O sea, ¿sigues pensando? No, no. Ahora no. ¿Y en pero ese momento? me costó creerlo. Aún así, tomé la decisión de estar al lado tuyo y tomé la decisión de seguir adelante. Si tú supieras hoy en día de alguna infidelidad mía, ¿qué pasaría? En este momento yo te podría decir, no te la acepto y me voy. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que nos mantiene juntos hoy en día? Amor. Siempre sí, amor. Repártetelo, mi amor. ¿Con guata? ¿Te gustaría? No. Pero mira que si voy a engordar un poquito, yo te voy a querer igual. Mentira. Mentira. De todas formas no va a pasar. Vos sos perfecto. Porque esto es genética. Claro. Pero bueno. ¿Qué sientes por Lisandra? Le tengo mucho cariño. Mucho cariño. Aprecio, porque ha sido una persona que, yo te lo dije, nunca me dejo solo. ¿Sientes algo importante? Sí, mucho cariño. Siento mucho cariño. Ignacio, di la verdad. Dime la verdad. ¿Estamos juntos o estamos separados? Estamos juntos o estamos separados. Sin jugar. Sin jugar. Tengo un dato súper bueno, estoy segura que te va a interesar. ¿Sabías que comenzaron los Fashion Days en Fashion Park? Lo que todas estábamos esperando. Todo lo que nos gusta de esta nueva colección a precios increíbles porque hay miles de productos con 50% de descuento. No te puedes perder los Fashion Days. Corre y llévatelo todo. Es ahora o ahora. No digas que no te avisamos. ¿Y tú crees que yo puedo ser esa compañera que...? Sí. No sé, siento que encontré una persona muy linda. Creo que te complementas mucho con lo que yo siento, con los valores de la vida. Y nada, te veo muy cercana. Te emociona. ¿Qué es lo que más te ha costado perdonarme? Tu abandono hacia mí. ¿Cuando tú quedas embarazada? Sí. Este tema a mí me llega. Porque estaba complicado. Era como elegir entre hijos. He estado en todos los nacimientos de mis hijos.
y fue el único que no vi nacer. Y sí, siento que fallé porque me cocieron un papá que da la vida por mis hijos. Y a él no lo vi nacer. Yo te perdono. No sé qué estás haciendo, Ignacio. No sé si estás jugando. Igual, una atracción tiene, porque es evidente. Obvio. Porque es evidente. Lo único que yo te puedo decir de que tengo un problema enorme. ¿Y cuál es el problema enorme? Que yo estoy seguro de que no quiero estar con la Silvina, pero si llega y me llora media hora aquí, me convence. Me maneja, no sé cómo lo hace, pero me maneja. Y me llora, y me llora, y me saca la web de atrás, de que está sola, weón, de que no tiene nadie más, de que yo estoy con ella, de que no la deje sola, que no cree en nadie, que no le importa el Max. Y me lo repite 100 veces. Y yo a 100 veces le digo no. Pero no, si a Max contigo. Le ha dicho ayer que lo quería. Max le puso los pétalos de flor. Entonces, ¿quién está jugando? Porque a Max le dijo, te quiero. Te quiero, le dijo. En la cama con los pétalos de rosa. Y no, le dijo, te quiero. Y si se abrazan y se hacen cucharita, lo verás cuando estás afuera. Lo verás. Porque dices, se trata el problema. Pero lo vamos a portar bien. ¡Angie! ¡Angie! 5 segundos, vamos. ¡Vamos! ¡Eso ya es! ¡Eso ya es! Angie. Sí, que con Max y hace un beso, dale. Ahí está. ¡Uno, dos, tres! 11, 12, 13, 14, 15, 10.